Hoy vamos a preparar matambre al horno y lo vamos a hacer con patata y zanahoria. Así que ya sabes, no te puedes perder esta receta. ¡Nos ponemos a cocinar! Lo primero que vamos a hacer, vamos a echar aceite de oliva en una fuente y vamos a poner la carne. Cortamos y ponemos las patatas. Y lo mismo con la zanahoria. Un par de ajos. Le ponemos un poquito de aceite de oliva y también le vamos a poner un poco de picante para que le dé sabor. Esto es a gusto de cada uno. Orégano, que no puede faltar. Y por último le vamos a echar sal. Ya lo tenemos listo para llevar al horno. Lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados para que salga bien jugoso. Pasaron ya 30 minutos y esto está espectacular. Así que nada, lo voy a dar vuelta y lo vamos a dejar 15 minutos más para que se dore la parte de abajo. Bueno, ya llegamos al final. Espero que te guste esta receta y ya nos veremos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!